Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En este video le vamos a estar enseñando cómo echar cemento para unos escalones que están en una inclinación un poco agresiva. Quédese mirando hasta el final porque le vamos a estar enseñando todo el proceso detalladamente. Si usted quiere aprender cómo sentar formas y echar todo tipo de cemento con un terminado profesional, entonces estás en el mejor lugar aquí en YouTube, porque eso es todo lo que hacemos aquí en Eternal Rock. Considere suscribirse a nuestro canal de YouTube y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video que vamos a estar subiendo en el futuro. Aquí tenemos aproximadamente 10 escalones en una inclinación que está un poquito agresiva. Los escalones miden más o menos como 3 pies de ancho y cada escalón tiene como una profundidad de 12 pulgadas. Y esto aquí les va a ayudar bastante porque los clientes pues no tenían una manera de cómo usar esta área. Aquí ya estamos echando todo el cemento. Estamos utilizando una línea de pompa y esa pompa nos ayuda bastante para poder facilitar echando todo el cemento desde arriba hasta abajo. Y el hecho de echar el cemento, eso es algo muy fácil, muy rápido. Ya después comienza todo lo divertido, el trabajo duro. Aquí lo que hicimos es limpiamos todas las formas, cada uno de los escalones, para que más o menos quede al nivel cercano. Y el cemento que nos echó el troquero salió un poco más mojado de lo que nos hubiera gustado. Ahí puede ver abajo y en el segundo o tercer escalón cómo se mira el cemento bien mojado. Y pues aquí le vamos a enseñar cómo lidiamos con bajo estas circunstancias. Ahí está, mire todo el agua que salió. Lo único que estamos haciendo para trabajar alrededor de esto es floteando el cemento conforme se preste. Y ahí ya estamos anivelando el cemento de la parte de atrás hasta enfrente donde está la forma. También lo estamos floteando de lado a lado. Y aquí encontramos que tuvimos bastante agua de exceso y también un poquito de cemento y crema de que pues salió de más. Y lo único que estamos haciendo es removiendo lo que no ocupamos, echándolo para un lado. Y lo demás que sí nos va a servir, solamente lo vamos a estar desparramando, así como mira. Y aquí cuando está en esta circunstancia, no va a querer hacerle mucho trabajo, porque como el cemento pues está muy flojo, muy aguado, no se presta para flotearlo de una manera pues buena, ¿verdad? Solamente lo estamos dejando más o menos donde tiene que llegar. Y lo que vamos a tener que hacer es esperar más o menos como casi una hora tuvimos que esperar, porque sí nos tardó bastante para que se secara y se afirmara un poco mejor. Aquí ya casi llegamos hasta mero abajo, floteando cada uno de los escalones. Este ya es el último escalón. Y después de esto vamos a llegar acá abajo, donde está la plataforma al final de abajo. Y aquí encontramos que el nivel estaba muy anivelado. Lo que tuvimos que hacer es raspar el cemento de ahí enfrente donde mira. Tuvimos que raspar un poquito de la superficie del cemento y jalarlo hacia atrás, porque como el nivel estaba muy anivelado, tenemos que tener un poquito de caída de la parte de atrás hacia enfrente. Por eso ahí estamos, mire, moviendo todo el cemento, lo estamos acomodando para que tenga un poquito de caída. Y así cuando llueva o alguien quiera lavar los escalones o lo que sea, pues el agua siempre va a correr hacia abajo.
So, ya más o menos que lo tienes cercano, mira, ya se nota la diferencia, ya cuando rellenamos, por eso nos sirve esta flota de mano. Es una de las herramientas que utilizamos, las más comunes. Te ayuda para agarrar el cemento, rellenar, emparejar, mover todo. Y ya que quede todo limpio, así es como están los resultados. Esto ya todo lo vamos a dejar así como está por una hora por lo menos. Y ya después vamos a regresar para seguir trabajando lo que son las orillas. Ahí ya esperamos una hora. Ya regresamos. El cemento está un poquito más afirmado, pero todavía está un poco aguado. Pero ya con esto le podemos dar con el orillero. Y aquí lo único que estamos haciendo, le estamos dando una pasada con el orillero en las tres orillas de cada escalón, como puede ver ahí. Y ya después que le pasa el orillero, después le vamos a dar con la flota de mano para emparejar lo que acabamos de hacer con el orillero. Y así le vamos a hacer sucesivamente en cada uno de los escalones. Siempre es bueno invertir en unas buenas herramientas. Ya cuando usted compre las herramientas que son más utilizadas para terminar el cemento, si usted las cuida, eso le va a durar mucho tiempo. Aquí ya le estamos removiendo las formas que están en ambos lados. De hecho, los tornillos. Y eso lo que vamos a hacer es quitarle la forma que está enfrente de cada escalón. Ya después de que esperamos otra hora, aquí ya es como la segunda hora que esperamos el cemento que se seque. Le estamos dando otra pasada con el orillero. Y aquí ya el cemento ya está un poquito más amacizado. Ya con esto vamos a poder removerle las formas de enfrente y seguir trabajando cada uno de los escalones con más detalle. Y para poder remover esas formas que están enfrente del escalón, va a querer tener mucho cuidado. Nos ha tocado en el pasado donde hemos removido la forma y si no tenemos cuidado, a veces te saca como un pedazo grande de cemento juntamente con la forma. Y en ese caso, pues vamos a tener que trabajar más duro para rellenarlo y acomodarlo y todo eso. Pero si usted tiene cuidado, lo va jalando poco a poco y así, mire, ya va quitando la tabla y ya le queda bien parejito el escalón. Esto no lo va a querer quitar muy rápido tampoco, porque si lo quita muy temprano, el escalón se le puede como decaer. So, tiene que esperarse a un punto más o menos preciso cuando el cemento esté un poquito afirmado y ya no se le va, no va a pasar nada. So, ya después que haga eso, vamos a estar dándole un detalle en cada uno de los escalones. Y esto consiste en pasándole el orillero. Esas son las herramientas que tienen ahí. Le va a dar una pasada en el orillero. Y también con la flota de mano. Esa es la que tiene ahorita. Con esa flota le está tallando en toda la superficie del cemento. También está rellenando si hay alguna área que está un poquito bajo. Todo eso usted lo va a poder sentir, especialmente si tiene algo de experiencia. Cuando usted está floteando, va a poder sentir si hay como una área que está un poquito baja o hueco. Como aquí, miren, notamos que en la parte de atrás de ese escalón estaba un poquito bajo. So, por eso trajimos un cemento adicional y ya nada más lo vamos a presionar ahí adentro, emparejarlo un poco mejor y asegurándonos que tenga un poquito de caída hacia enfrente, para que el agua no se estanque. Porque si no lo hace bien, si lo hubiéramos dejado así, el agua se hubiera estancado ahí y luego hubiéramos tenido problemas. Y ya que hace eso, ya nada más le da una última pasada con el orillero y luego al mero final le va a querer dar con la llana. Y ya la llana lo que hace es de que eso ayuda para que el cemento esté todo sellado y liso. Y ya solamente al final le vamos a aplicar el cepillo, porque estos escalones van a tener un terminado de cepillo. So, en este caso, lo que se necesita es bastante paciencia,
perseverancia, va a querer realmente pues trabajar cada uno de los escalones. Y pues es como un labor de arte, porque no es nada más de ahí darle cualquier cosa, sino que tiene que realmente tomarse su tiempo, asegurarse, ¿verdad?, que todo quede bien parejito, todo quede igual. Si hay algún área que le hace falta, pues, you know, tener esa paciencia de traer más cemento, ponerlo ahí, rellenarlo, emparejarlo. Y ya que quede todo listo, mire, ya va a poder al final ya solamente darle con el cepillo. Este cepillo es uno especial que hemos utilizado, y ese te ayuda cuando no tienes mucho espacio y es algo flexible. Y la estrategia para este cepillo, si lo hace bien, puede obtener resultados muy profesionales, como mira aquí. Si nota ahí, el cepillo lo tiene un poquito acostado, y de esa manera lo va arrastrando de un lado para el otro lado. También cepillamos ahí, mire, la orilla ahí que está enfrente del escalón, todo. La orilla de adentro también. So, con el cepillo le damos en todas las áreas, en las orillas de adentro y de afuera. Y ya nada más lo estamos dando ahí enfrente. Y ya que más o menos nos quedemos a gusto con en la textura, que se mire constante de un lado al otro lado, ya con eso pues ya lo dejamos. Y entre medio, cuando está usando el cepillo, siempre es bueno enjuagarlo para que no vaya a afectar la textura, porque si no lo lava, lo que pasa es de que el cemento pues va absorbiendo o va jalando la crema y se va llenando, y luego después ya no se mira bien la textura. So, cada segundo escalón es bueno que lo enjuague, y así va a asegurar que su terminado va a quedar constante. Ahí cuando estábamos cepillando, notamos que la orilla no estaba muy definida. En este caso pues no es gran problema, solamente lo que tiene que hacer es agarrar su orillero y darle otra pasadita para que quede bien, y ya después le puede aplicar el cepillo. Todos esos detallitos va a querer hacerlo de una vez, porque ya cuando le aplica el cepillo, pues técnicamente ya quedó todo el trabajo terminado, y así se va a presentarle al cliente o a cualquier persona. Eso va a querer asegurar de cualquier detallito, deficiencia, arreglarlo de una vez, y ya nada más le da, ya cuando le da con el cepillo, así ya se va a quedar todo. So, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a aplicar esto en todos los escalones, también en la plataforma, ¿verdad?, que echamos a mero abajo. Vamos a estar haciéndolo. Y aquí ya casi llegamos abajo. Solamente vamos a hacer lo mismo aquí con las mismas herramientas, dándole el terminado. Y estos son los resultados finales de cómo echar cemento para unos escalones que están en una inclinación un poco agresiva. Como ve ahí, mire la textura, bien hermoso, todo quedó muy bien, constante. Con eso van a tener bastante tracción. Espero que le haya gustado este video. Considere suscribirse a nuestro canal de YouTube y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video que vamos a estar subiendo en el futuro, ya que aquí en nuestra compañía hacemos puro trabajo de cemento. Que Dios me los bendiga y nos miramos en el próximo video.